Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es José Carlos Villaseñor y me gustaría hacerle una serie de preguntas. Adelante. La primera sería, ¿cuál es su protocolo en caso de mal tiempo? Ok, el protocolo que normalmente se lleva aquí en todos los remolcadores es estar a la escucha totalmente de Capitanía de Puerto, y ellos son los que emiten los avisos de advertencia cuando hay algún mal tiempo que se está acercando al puerto. Ya Capitanía de Puerto es la que determina si el puerto va a continuar con sus actividades de atraques y desatraques o se va a suspender totalmente a embarcaciones menores y embarcaciones mayores el servicio. Al momento que se suspende, el puerto queda inhabilitado, no hay ni entradas ni salidas, en lo que pasa el mal tiempo para poder continuar ya después con las maniobras normalmente. La segunda pregunta sería, ¿con cuántos motores cuenta este remolcador y cuál es su potencia? Ok, todos los remolcadores cuentan con dos máquinas, una por el lado derecho que es lado estribor, lado izquierdo es el lado de babor, y son 1600 kilowatts, es un promedio de 280 caballos de fuerza por cada máquina. Y por último, me gustaría preguntarle cuánto tiempo lleva laborando en esta empresa. Bueno, en esta empresa yo prácticamente tengo poco tiempo, yo ingresé y causé alta el día 6 de abril del 2020. Tengo ahorita un promedio de 2 años, 5 meses trabajando aquí con la empresa. Y anteriormente pues estaba trabajando en otras empresas diferentes, pero aquí localmente en esta apenas llevo 2 años, 5 meses. Ok, por mi parte sería todo y agradezco su tiempo. Para servirte.